Lapicero. Okay, yes. Pens. You can count one pen, two pens, three pens. Good. Fruit. Not really. Fruit en general no, pero si vamos como por diferentes tipos like apples, oranges, and so on, then we can count it. Okay. Thank you. Manuel? Manu, teacher? Examples of other things that you can count? Otras cosas que pueda usted contar. Books, perfect. Not one books. Book, two books. Three books, notebooks, perfect. Citlali, examples of other things that you can count. Houses, yes, you can say one house, two houses, three houses. Okay, so all of the things that we can count are countables. Y con estos contables podemos decir el número exacto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Okay, and then we have uncountable nouns. Uncountable nouns are the ones that we cannot count by themselves. Most of liquids, or all the liquids, are uncountable. Todos los que no podemos contar por ellos mismos, así como contábamos hace un rato. One book, two books, one apple, two apples. Todos esos van a ser incontables. Okay, entonces, todo lo que no podemos contar por sí solo es incontable. Por sí solo porque a veces tienen unidades de medida. Por ejemplo, kilograms, or liters, or anything. ¿Ok? Ahora, ejemplos de cosas que no puedan contar por sí mismas. Bueno, no puedan contarse solas. Susana, examples of uncountable things. Podrían, bueno, no sé, podrían ser los, el estado de ánimo. Todos los estados de ánimo, pues no podemos medirlos. Por ejemplo, happiness, sadness, joy. Perfecto. Thank you. Ángel. ¿Es Ángel here? ¿No? Angie Palma. Sugar. Sugar, perfect. We cannot count sugar. We cannot say one sugar, two sugars, three sugars. Perfect. Thank you. Carmen. Milk. Milk, perfect. We cannot count milk. We cannot say one milk, two milks, three milks, etc. Great. Andrea. Rice and beans, for example, we cannot count them. We cannot say one rice, two rice, three rices, or one bean, two beans, three beans. Okay. Les estoy compartiendo en pantalla, me avisan si ya la pueden ver. Sí, se ve, profesora. Sí, Miss. Sí, yes, I can see. So, as I told you, we're working with countable and uncountable nouns. Ya los explicamos básicamente. Well, it's important to distinguish between countable and uncountable nouns in English because the research is different in regards to both determiners and verbs. Es importante que identifiquemos si un sustantivo es singular o plural para que podamos hacer un adecuado uso de determiners. Determiners son todas estas palabras que nos van a decir la cantidad, con los que vamos a estar trabajando también hoy, and verbs, para que usemos la forma correcta del verbo, ¿okay? Algunas veces, no todos los tiempos, no siempre va a cambiar el verbo, ¿okay? Great. So we have countable nouns, and we have some characteristics. Countable nouns are for things that we can count using numbers, what we have just said. They have a singular and a plural form. Esa es una diferencia con los incontables. Los contables van a tener forma singular y plural, y es una forma muy fácil de identificarlos. The singular form can use the determiner a or an. Usualmente cuando usamos la forma singular de algún sustantivo, el que sea, vamos a utilizar a or an. Cuando lo mencionemos, ¿qué significa? Uno. A or an, recuerden, es como decir uno.
If you want to ask about the quantity of a countable noun, you ask how many combined with the plural countable noun. Y para preguntar por la cantidad de alguna cosa contable, vamos a utilizar la expresión how many. How many, cuántos. Seguido de la forma en plural de lo que estemos preguntando. Por ejemplo, apples. How many apples? How many apples are there? ¿Cuántas manzanas hay? ¿Ah? How many? How many, cada vez que queremos preguntar por la cantidad de algo que es contable. How many? And we have here some examples. As we said, they have singular and plural form. One dog, two dogs. One horse, two horses. One man, two men. One idea, two ideas. One shop, two shops. Okay? Los plurales con estos pueden ser plurales regulares, donde agregamos ese, como dogs, horses, ideas, shops. O a veces recuerden que tenemos plurales irregulares, como men, o children, o women. ¿Vale? Entonces, mientras tenga plural, no importa que no termine en ese, es algo contable. Then we have uncountable nouns, and we have some characteristics. Uncountable nouns are for the things that we cannot count with numbers. They may be the names of abstract ideas or qualities, or for physical objects that are too small or too amorphous to be counted. For example, liquids, powders, gases. Okay, ya dijimos, for abstract ideas like emotions, love, sadness, for qualities or physical objects that are too small or too amorphous. For example, for objects which are too small, your partners mentioned rice or beans, or the liquids, powders, and gases. Uncountable nouns are used with a singular verb. Siempre que sea algo incontable, cuando usemos el verbo, va a ser como si fuera singular. And finally, if you want to ask about the quantity of a countable noun, you're going to use the expression how much. Para preguntar por la cantidad de lo incontable, vamos a usar how much. How much, cuánto. How much sugar is there? Y ya vimos que aquí usamos la forma singular, is. Cuando preguntábamos con how many, utilizábamos are. How many apples are there? Con los incontables vamos a utilizar is. How much sugar is there? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Hay alguna duda? No, profesora, todo bien. ¿Todo bien? Perfecto. Ustedes hacen esto súper fácil. Y tenemos aquí algunos ejemplos de incontables. Tea, which is a liquid, sugar, water, air, rice, knowledge, that's an abstract idea, beauty, anger, fear, no. Love, it's sugar, water, air, rice, come around. Research, safety and evidence. Okay. Knowledge, conocimiento. El conocimiento no lo podemos medir. No podemos decir un conocimiento, dos, tres. Beauty, la belleza tampoco. Anger, el enojo. Fear, miedo. Love, money, el dinero. Tampoco podemos contarlo. No podemos decir un dinero, dos dineros. No podemos decir one money, two monies. That's not possible. Research, investigación. Safety, la seguridad, and evidence. Okay? Entonces, acuérdense, abstract ideas, cosas que son muy pequeñas o que no pueden contarse por sí mismas, van a ser incontables. ¿Vale? Aquí no puedo decir, por ejemplo, a o an, no puedo decir a sugar, a water, an air. ¿Vale? Bien. Y después tenemos dos expresiones que son muy usuales cuando hablamos de contables o incontables, some and any. The general rule is that any is used for questions and negatives, while some is used for positive. Both may be used with countables and uncountable nouns, ¿vale? Some y any los vamos a utilizar siempre que hablemos de contables o incontables. Some significa alguno o algunos, cuando no conocemos la cantidad exacta de algo. Some.
For example, I drank some water this morning. Some water. ¿Cuánta agua? No sé exactamente. Por eso utilizo la expresión some. O there are some apples on the table. Some apples. ¿Cuántas? No sé exactamente. Entonces, some es para mencionar una cantidad sin ser demasiado exactos. ¿Okay? Entonces, some lo voy a utilizar en oraciones afirmativas. There are some apples. I drank some water. Ambas son afirmativas. Any is used in negative and in questions. Any la voy a utilizar en preguntas y en negativas. Cuando yo utilice any en preguntas, sería como preguntar alguno. Por ejemplo, do we need any rice? ¿Necesitamos algo de arroz? ¿Huh? Any rice. When I use it in negative, it means zero, nothing. Y en negativo se va a significar nada, cero. Por ejemplo, we don't need any rice. No necesitamos nada de arroz. We have some rice in the cupboard. Tenemos un poco o algo de arroz in the cupboard, en la alacena. Y entonces, como vimos, any en preguntas negativas y en oraciones afirmativas, some. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Dudas? No. ¿No? Perfecto. Okay. Sometimes we can also use some in questions. Typically when we for offers and requests, if we think the answer will be positive. Some puedo utilizarlo en preguntas, siempre que yo esté ofreciendo o pidiendo algo. Por ejemplo, would you like some wine? Ahí lo que estoy haciendo es ofrecerle un poco de vino, ¿vale? Would you like some wine? En este caso estoy ofreciendo, puedo utilizar some en una pregunta. May I have some more chocolate? En este caso, may I have, ¿me das más chocolate? Some more chocolate, estoy pidiendo. Entonces, some solo puedo usarse en preguntas cuando ofrezco algo, offer, or when I request something, o cuando pido algo, ¿vale? Si no estoy ofreciendo o pidiendo algo, utilizo entonces any, ¿vale? Para preguntar si hay o si existe. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Dudas? No. ¿No? Perfecto. Ok. Y tenemos much y many, que ya los ya les dije hace un momento. Much lo utilizo para cosas incontables. Many para cosas que puedo contar. Okay? Much may only be used with uncountable nouns. Many is used with countable. We usually use them only in questions and negative sentences. De nuevo, igual se utilizan usualmente en preguntas y en respuestas. Por ejemplo, perdón, y en oraciones negativas. Do we have much time? Were there many people at the party? Entonces, much time, el tiempo es incontable, pregunto con much. Do we have much time? ¿Tenemos suficiente tiempo? ¿Mucho tiempo? Were there many people at the party? ¿Había muchas personas en la fiesta? Ok, son preguntas, ambas. Entonces, puedo utilizar much o many. Si yo quiero responder y decir que sí tenemos mucho tiempo, yo no puedo utilizar much, no puedo decir we have much time. O utilizar otra expresión como a lot of, por ejemplo. Lo mismo con many. Were there many people at the party? Puedo responder, yes, there were a lot of people. Pero bueno, eso de a lot of lo vamos a ver la siguiente clase. Ahorita much y many para preguntas. Much cuando son cosas incontables, many cuando son cosas contables. Vale, entonces, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Dudas? ¿No? No. No, teacher. Ustedes son buenísimos. Se me hace que esto ya hasta se lo sabían.
Pues así que diga expertos, ¿no? Pero sí un poco. Ah, vale. Qué bueno, entonces ya les voy a empezar a preguntar porque yo sí tengo muchas dudas. No sé, me confundo cada vez que explico. Estoy malísimo explicando. Ok, so I need a volunteer. Volunteer. Voluntarios. ¿No? Ok, what about César? César Valencia. Yes. Ok, César, what's the difference between countable and uncountable nouns? Los countable es los que puedes contar. Los uncountable, las cosas que no se pueden contar, como el polvo, arena, azúcar, no sé. Exacto. Countables, we can count them on their own, okay? Por sí mismos podemos contarlos. One, two, three. Uncountables, we can count them. Thank you very much, César. César, ¿puedes elegir a otro voluntario? ¿Quién será? A ver, Citlali. Citlali, perfecto. Ok. Citlali, ¿cuál es la pregunta? Oh, y yo quiero saber la cantidad de algo contable. Usamos how many. How many. Por ejemplo, si quiero preguntar cuántos alumnos hay en clase hoy. Bueno, ¿cuántos alumnos? ¿Cómo preguntaría? ¿Cuántos alumnos? How many students in class? Exactly. How many students? Recuérdense que para preguntar o para decir que algo hay o existe, utilizamos there are o there is. En este caso, en pregunta. How many students are there in class today? ¿Vale? Okay. How many students are there in class today? Muy bien, muchas gracias. Ok, Citlali, ¿puedes elegir otro voluntario? Yes. Estefanía Razo. Ok, Estefanía. Estefanía, what's the question form that I use when I want to ask the quantity of something uncountable? Quantity for uncountable things. Se utiliza any. Okay, todavía no llegamos a any, pero si yo quiero preguntar cuánto, por ejemplo, ¿cuánto dinero tienes en la bolsa? ¿Cómo diría, cómo preguntaría ese cuánto? No, no recuerdo. Ay, dijeron que ya no había dudas ni nada de ella. How much? How much? Perfecto. How much? How much? Por ejemplo, how much money do you have in your pocket? Your pocket, en tu bolsa. Perfecto. Okay. Now, that was for asking the quantity. How much for uncountable things and how many for countable things. Okay. Con eso preguntamos la cantidad, ¿cuánto o cuántos? Okay, so when I only want to know if there's something or not, si solo quiero hacer una pregunta para saber si hay algo o no, hay una palabrita que yo debo de utilizar. ¿Cuál es esa palabrita, Andrea? ¿Qué puedo usar en preguntas y en negativas? Any, perfecto, any. Y quiero saber si hay alguno. Is there any? Are there any? Muy bien. Prueba. Y cuando yo mande. Y con some. Ajá, ahí some es, lo voy a utilizar. ¿Para qué es ese? Ay, qué perdón. Some es cuando yo no conozco la cantidad exacta de algo. Por ejemplo, si alguien me pregunta en este momento, how many students are there in class today? How many students are there in class today? Y yo no he visto el registro, no he visto cuántos están. Yo puedo decir, there are some students in class. There are some, algunos. ¿Cuántos? No sé exactamente.
¿vale? Entonces, some es para decir algunos o alguno con cosas contables. Si tú preguntas, how much coffee did you drink this morning? ¿Cuánto café tomaste esta mañana? Entonces, si ya no sé la cantidad exacta, puedo decir, I drank some coffee. ¿Cuánto? No sé. ¿Vale? Entonces, some es para decir alguno o algunos, cuando no conocemos la cantidad exacta. ¿Vale? Y es como algo neutro, no es una cantidad grande o pequeña. ¿Vale? Y funciona para ambos. Any para preguntar si hay alguno o algunos. Some para decir que sí, algunos o alguno. Y si no hay nada, si no hay ni contable ni incontable, ¿qué palabra puedo utilizar? Si quiero decir que hay cero de algo. Nothing. Ok, aparte, bueno, no vimos nothing, pero sí quiere decir que no hay. Por ejemplo, en mi clase de las 7 no hubo alumnos. ¿Cómo puedo decir que había 0 alumnos? Igual sería con any. Con any. Ajá, any en negativa dijimos que significa 0, no hay. Entonces puedo decir there weren't any students. ¿Vale? There weren't any students. ¿Cuántos? Cuando yo digo utilizo any en una oración negativa, quiere decir 0. There weren't any students. Vale. ¿Vamos bien entonces? ¿Dudas? ¿No? Yo, profesora. ¿Ya? Sí, dígame. Me confundí un poquito con lo de any. Entonces, any se puede utilizar como había dicho, que si necesitábamos algo para hacer esa pregunta, ejemplo, do we need any rice? Pero también se puede utilizar para decir que no hay nada. Para ambas cosas funciona. Exacto. Ah, ok. Sí, si recuerdas ahí en la esta de en la slide de rice, venía la pregunta, do we need any rice? Y luego decía, we don't need any. Y después decía, we have some. A ver, déjame, se las vuelvo a poner para que veamos la diferencia. Ok, gracias. ¿Me dicen si ya se ve? Sí, Mindy, se ve. Vale, tenemos entonces la primera, que es la pregunta. ¿Do we need any rice? ¿Okay? Aquí está en pregunta, para decir que necesitamos algo de arroz. ¿Do we need any rice? ¿Necesitamos arroz? ¿Algo de arroz? Está en pregunta. Y lo mismo en la respuesta. We don't need any rice. ¿Cuánto necesitamos? 0. Pero se utiliza en la forma negativa. We don't need any rice. Y si quiero decir, utilizar algo, decir que si hay algo de arroz, entonces lo hago con some. We have some rice in the cupboard. Entonces, para preguntas y negativas, any, que cambie un poquito el significado. Any en preguntas se va a significar algo o algunos. Do we need any rice? En negativa significa 0, nada. We don't need any rice. Y para afirmativas, some. ¿Vale? ¿Sí queda resuelta la duda? Sí, profesora, gracias. Vale, some usualmente no se utiliza en preguntas. La única excepción va a ser cuando estemos ofreciendo o pidiendo algo. ¿Vale? Si yo les ofrezco un poco de agua, les voy a preguntar, would you like some water? Ahí no puedo decir, would you like any water? Sino decir, some. Porque aunque tenga la forma de pregunta, la intención que tengo ahí no es preguntarles como tal, sino ofrecerles algo. Do we like some water? ¿Ok? Would you like to have some extra time to solve the exercises? Les estoy ofreciendo algo más que preguntarles si lo quieren o no. ¿Ok? Que era lo que teníamos en la siguiente diapositiva. Cuando ofrecemos. Would you like some wine? May I have some more chocolate? También si pedimos algo, también utilizamos some en la pregunta. Son las únicas excepciones donde podemos utilizar some en preguntas. ¿Ok? Bien. ¿Alguna otra duda antes de que continuemos? ¿No?
No. Perfecto, alumnos. Muy bien. Me encanta que no tengan dudas, que ya todo haya quedado claro, porque ya podemos pasar entonces a los ejercicios. Ok, les voy a mandar aquí en el chat general un archivo. Aquí en este archivo tenemos algunos ejercicios. Vamos a irlos haciendo juntos. Si están desde su computadora, pues lo van editando el documento también ustedes. Si están desde su celular y no pueden irlo editando, pues pueden ir anotando sus respuestas en un papel. Y al final, todos me van a enviar su evidencia, ya sea que sea su documento editado o sus respuestas escritas, ¿vale? Como les resulte más fácil. ¿Está bien? Sí, Miss. Yes. Acabo de perder. Una pregunta. Dígame. ¿Se los tenemos que mandar los ejercicios ya ahorita o después? Es que ayer en el examen yo no entendí que tenía un límite y lo mandé como 15 minutos tarde. Entonces no quiero que me vuelva a pasar. Ah, bueno, aquí en este los ejercicios solo vas a contar como para tu trabajo en clase. Entonces hay que mandarlo en cuanto termine la sesión, ya nada más terminan y me lo envían. En el caso del examen, ahí como estaba asignado, cuando yo revise, y lo mismo va a pasar con las tareas. Si tú lo entregas fuera de tiempo, todavía te lo vas a aceptar, pero me va a aparecer a mí. Entregado con 15 minutos de retraso, con 2 días de retraso, ¿vale? Dependiendo del tiempo que te haya tomado extra. Pero este no va a quedar el registro ahí de cuánto tiempo extra, pero sí es importante que lo envíen una vez que termine la sesión, ¿vale? Porque va a ser su trabajo de este día. ¿Ok? Ya les envié el archivo en el chat general. ¿Me avisan si ya les aparece, por favor? Sí, mis, ya nos aparece. Aquí está, muchas gracias. Aquí igual se los voy a estar proyectando por aquí para que podamos irlo respondiendo entre todos. Ustedes me van a ayudar. Yo voy escribiendo acá las respuestas y al final ya solo me envían ustedes sus respuestas. Pueden irlo editando al mismo tiempo. No olviden ponerle su nombre, ¿ok? A su documento en la parte superior donde dice name. Ok. So, we have the first exercise is decide if the following are countable or uncountable. Write the appropriate letter on the line. Solo vamos a escribir aquí C for countable, C for countable, U for uncountable. Okay? So, let's do the first three together and then you're going to help me with the rest of them. Apple. Are apples countable or uncountable? Countable. Yes, we can count them. We can say one apple, two apples, three apples. Perfect. What about boy? Countable. We can also count boys. We can say one boy, two boys, three boys. Bread, el pan. Countable. Okay, this one is a tricky one. And it's different. Yo sé que en español sí podemos contar el pan, sí podemos decir me comí 5 panes o compré 3 panes. Okay, in English that's not possible. En inglés no podemos contar el pan como tal, no podemos decir one bread, two breads, three breads. In English, bread is uncountable. Para contar el pan utilizaríamos a piece of, una pieza de. A piece of bread, two pieces of bread, three pieces of bread. ¿Vale? Entonces, en inglés, bread va a ser uncountable. What about computer? Countable. Yes. Computer, countable. We can say one computer, two computers, three computers. Okay. Brenda, what about cup? Cup, taza.
countable or uncountable? Countable. Countable, yes, we can count one cup, two cups. Great. Thank you. Cesar, what about milk? Countable or uncountable? Uncountable. Uncountable. Uncountable, great. We cannot say one milk, two milk. That's not possible. Daniel. Daniel Valdez, so what about money? Uncountable. Uncountable, perfect. We don't say one money, two monies, three monies. Igual, money tiene sus propias units of measure. For example, pesos. We can count one peso, two pesos, three pesos. Okay? Thank you. Citlali, what about pen? ¿Cuál, perdón? Number 8, ah, pen. Ya. Sí, pen. Countable. Countable, perfect. We can say one pen, two pens, three pens. Okay, thank you. Ángel, what about table? Countable. Countable, great. We can say one table, two tables, three tables. What about water? Apple. Uncountable. Yes, uncountable. We cannot count one water to one. We use a unit like liters, for example. Great. Fanny, what about bicycle? Countable. Perfect. We can say one bicycle, two bicycles, three bicycles. Eduardo, what about car? Countable. Countable. Great. Thank you. Estefanía. No, te acabo de preguntar, perdón. Angélica, Angie Palma, what about chair? Chair, silla. Sir, ¿es uncountable? In this case, countable. Las sillas y las podemos contar. One chair, two chairs, three chairs. Okay. Thank you. María, María Guadalupe. What about cheese? El queso. No sé, yo siento que es uncountable. Yes, you're right. It's uncountable. Okay, cheese is uncountable. Thank you. Andy, what about flour? Flour, la harina. Uncountable. Thank you. Angie Martinez, what about grass? Grass, el césped. Uncountable. Perfect. Thank you. Andrea Marín. What about hand? Perdón por la música, muchachos. Aquí DJ, mi vecino, está con todo. Okay. What about hand? Anybody? Hand? Janelle? Countable. Thank you very much. Hand, countable. You can count one hand, two hands. Okay, the next one. Person. Angie Labastida. Countable, great. We can say one person, two people. Great. What about book?
Susana. Countable. Countable, excellent. What about boss, Carmen? Countable. Countable, great. We can say one boss, two bosses. What about butter, mantequilla, Manuel? Uncountable. Uncountable, perfect. What about house, Jimena, Lilian? Okay, now she's not here. Luis Daniel? No, Luis Daniel is not here. Anybody wants to talk about house? Countable. House, countable, perfect. We can count one house, two houses, three houses. What about information, Eduardo? Uncountable. Uncountable, perfect. What about you, Andrea? Uncountable. Uncountable, perfect. The news are uncountable. And finally, sugar. Cesar, what about sugar? Uncountable. Uncountable, perfect. Entonces, chicos, si yo quisiera preguntar cuántas manzanas hay, ¿cómo preguntaría cuántas manzanas? How many? How much? How many apples? Acuérdense, si es contable, con how many y con la forma en plural. How many apples? Y quisiera preguntar cuánta harina, ¿cómo lo preguntaría? How much? How much flour? Okay. Quisiera preguntar cuánto dinero. How much? How much? How much money? Perfect. Si quisiera preguntar cuántas casas. How many? How many houses? Houses. Si quisiera preguntar cuántos niños. How many children? How many children? Perfecto. Si quisiera preguntar cuántos carros. How many cars? Si quisiera preguntar cuánto queso le ponen a tus quesadillas. How much cheese? Cheese. How much cheese? Perfect. Okay. Entonces, ahora con some y any. Y también vamos a utilizar a or an. Acuérdense, dijimos some y any. Some cuando es un número plural o incontable y no conocemos la cantidad exacta. Any para negativas cuando queremos decir cero. Any en preguntas prácticas cuando queremos preguntar alguno o alguna. Y a o an lo dijimos desde hace rato que es para contables cuando son singulares. ¿Vale? A o an significan uno. ¿Recuerdan cuál es la diferencia entre utilizar a o an? Sí, cuando terminaban en vocales utilizaba el an. Cuando la siguiente palabra comienza con el sonido de una vocal, vamos a utilizar an. Por ejemplo, apple. An, apple. Si es que fuera solo una. Orange, an orange. Cuando la siguiente palabra comienza con el sonido de una consonante, utilizamos a, por ejemplo, a book, a chair, a table. ¿Vale? Ok. Entonces tengo 15 oraciones. Necesito 15 voluntarios para que me ayuden con estas oraciones.
Ok, Abraham, number one. Andrea, Andrea Marín, number two. Andrea Mejía, number three. Ángel de Jesús, number four. Angélica de la Luz, number five. Angélica Martínez, number six. Angélica Palma, number seven. Brenda Arriaga, number eight. Carmen Estefanía, number nine. César Valencia, number 10. Citlali, 11. Cris Janelli, 12. Dulce María, 13. Eduardo, 14. Germán Marcelino, 15. Germain Marcelino, 15. ¿Okay? Entonces, solo la van a ir leyendo. Yo escribo sus respuestas. ¿Vale? Ok, hoja number one. Esa me tocó a mí. Ok. Es had you o club we had some food? No. Sí, perfecto. Some food. ¿Vale? Esta afirmativa, no conocemos la cantidad exacta, podemos utilizar some food. Perfecto. Muchas gracias. Number two. You drank any bread. Any bread. Perfecto. A mí, Andrea. Es una pregunta. Muy bien. Es una pregunta, utilizamos any. Ok, number three. ¿Quién te habla número tres? A mí. Ok, a ver, la número tres. Entonces, I like water peas. I'd like some water peas. Ok. Vale, some water. Muy bien, ambos. Gracias. Number four. Aquí me tocaba la cuatro. Ya digo. Okay. ¿Me escucho? Didn't you bring any money? Perfect. Any money. Es una pregunta. Utilizamos any. Excelente. Who has number five? Number five. Anybody? Te voy a empezar a poner para. Acuérdense que si no contestan cuando les pregunto, se anula su asistencia, ¿vale? Vale, ¿quién le iba a decir? Yo. Por favor, ¿la escucho? Bueno, I'm asked the weather for some, yeah? Sí, perfecto. Ah. Excelente. Thank you, Anna. Ok, number six. ¿A quién le tocaba la seis? Yo. Okay, la escucho. I bought some books, but I don't buy a pen. Okay. Y si es negativa, aparte de a pen, ¿qué puedo utilizar? Any. Acuérdense, si es negativa, puedo utilizar any para decir cero, nada. Thank you. What about number seven? I have some information for you. Perfect. Thank you very much. I have some information for you. Thank you. Number eight. I sent her a card for France. Okay. Excellent. A card. Great. Number nine. I want some bread and some kilo of cheese, please.
Okay, vale. Aquí la primera parte está bien. I want some bread, es incontable. Pero dice kilo of cheese, kilo igual que en español, kilogram, un kilogramo, un kilo. Si solo quiero decir que un kilo porque está en singular, voy a utilizar a, and a kilo of cheese. Okay, thank you. Number 10. Soy yo. Uh-huh, I've got bananas and any apple. Okay, casi. Bananas está en plural, entonces no puedo utilizar a, porque acuérdate que a significa uno. ¿Cuál es el que utilizo para cuando no sé la cantidad exacta? Es some. Some. I've got some bananas. Y si quiero decir ahora sí que... Pero acuérdate que any solo es en negativas, aquí no está en negativa. ¿Cuál es el que utilizo para decir uno? An apple, perfecto. An apple. Thank you. Number 11. Yo. Okay. I have some bad news for you. Perfecto. Some bad news. Great. Number 12. Thank you very much. Yo. Uh-huh. She didn't give me any money. Perfecto. Any, porque la tenemos en negativa. Didn't. Bien. Thank you. Number 13. ¿A quién le tocaba la 13? ¿A nadie? ¿Aquí? ¿Alguien quiere decirme la 13, por favor? Is any? Exactly, thank you. It's negative. I haven't got any matches. Thank you very much. Number 14. Some students are and they money. Thank you. Vale, acuérdate que aquí nada más es negativa y entonces some no lo usamos en negativas. Tenemos que utilizar any. ¿Vale? Porque es negativa. There aren't any students. Thank you. And finally, number 15. Sí, profe. Este sería, would you like some coffee? Some coffee. Perfecto. Estamos ofreciendo algo. Would you like? A la sola... El ofrecimiento utilizamos some. Would you like some coffee? Perfecto. Ahora, tenemos much y many. Acuérdense, dijimos la diferencia. Much para cosas incontables, many para cosas contables. ¿Vale? Ok. Y en este ejercicio tenemos 12 preguntas. Ok, ¿quién me quedé hace rato? En Eduardo, ¿verdad? Estefanía, Lisbeth, number one. No es cierto, me quedé en Marcelino. Ok. Jesús Daniel, number one. Juan Carlos Colín, number two. Luis Daniel Cuenca, number three. Manuel García, number four. María Guadalupe, number five. María José, number six. Rodrigo Arellano, number 7. Susana Domínguez, number 8. Abraham Maya, number 9. Andrea, number 10. Andrea Marín, number 10. Andrea Mejía, number 12. Sorry, number 11. Ah, ya me perdí. We don't see many flowers in winter. Excellent. Many, many flowers. Great. Number two. Ah, sería este. My daughter speed to much money. Much money. Perfect. Number three. There weren't many cars in the city yesterday.
Perfect. Great job. Number four. Thank you so much for your help. Excellent. Thank you so much. Great. Number five. Do you drink much for your hip? Okay, you drink much. Perfect. Right. Number six. Do you know much people in Spain? Perfect. There are. Number seven. There are much different insect species. Okay, vale. Permítanme tantito. Aquí, much, me equivoqué. En la anterior no es much people. Acuérdense, las personas sí las podemos contar. Entonces, many. Many people. Okay, ahora sí, en la siete nos dijeron de nuevo much. Much different insects. Insects está en plural. Si tiene plural, lo puedo contar. Lo mismo, entonces es many. There are many different insects. Okay, thank you. Number eight. I don't speak much French. Perfect, much French. Great job. Number nine. She does have money time to write. Okay, el tiempo, acuérdense que es incontable, el tiempo no lo puedo contar, entonces utilizo much. No puedo decir un tiempo, dos tiempos. Okay, number 11. Sorry, number 10. There was so much noise that I couldn't sleep. Excellent, much noise. Great job. 11. Are there many houses painted in blue? Perfect, many houses. And finally, number 12. Anybody who wants to tell me number 12? If you have too many mistakes, you will not pass exam. Exactly, thank you. Many mistakes. Great. Now, in the next exercise, it's very easy. We're only going to underline the correct sentence. In number one, we have the question, is there any milk? What can be the correct answer? Yes, there is, or yes, there are? There is. Yes, there is. Yes, there is. Yes, there is. Is there any milk? Yes, there is. In number two, we have, would you like a water or would you like some water? ¿Cuál es la forma correcta de ofrecer agua? Would you like some water? Some water. Perfect. Would you like some water? Number three, there isn't any bananas or there aren't any bananas? There aren't any bananas. Excellent. There aren't, because it's plural. It's plural, so we use aren't. The next one. Number four. Can I have some rice or can I have some rices? Can I have some rice? Some rice. For en singular. Perfecto. Can I have some rice? In number five, the question is, are there any apples? The possible answers. No, there isn't, or no, there aren't. No, there aren't. Would you like a sandwich, or would you like some sandwich? Would you like some sandwich? Would you like some sandwich? Okay, sandwich, si es contable, entonces no puedo decir some, por ejemplo, porque tendría que decir some sandwiches, con plural, ¿vale?
Entonces aquí sí puedo decir, would you like a sandwich? Solo uno. Si voy a decir some, entonces aquí utilizo plural. Would you like some sandwiches, por ejemplo? ¿Vale? Would you like a sandwich or would you like some sandwiches? I don't want any breads or I don't want any bread. I don't want any bread. Any bread in singular. Acuérdense que el pan es incontable, entonces no puedo decir bread. I don't want any bread. Y el último ejercicio que tenemos en nuestra hoja de ejercicios. Underline the odd words out. Tenemos grupos de tres palabras. Bread, milk, and apple. Vamos a subrayar la que sea diferente. Entonces, necesito seis voluntarios que me ayuden con este ejercicio y me digan qué palabra es diferente y por qué. En todos los grupos. Grupo 1 es bread, milk, apple. Group number 2 es tea, carrot, cake. Number 3, banana, fruit, orange. Number 4, sandwich, meat, bread. Number 5, rice, cheese, egg. Number 6, vegetable, pasta, and sausage. So, who's the first one here? En la primera, porque los dos son bread and milk is uncountable, and apple is countable. Okay. So, this one is the old one out. Perfecto. Esa es la que debo subrayar. Thank you very much. What about number two? Somebody who can help me with number two? Anybody? Rodrigo, can you help me with number two? Pues creo que es tea, porque es un countable, y carrot and cake es countable. Excellent. In this case, we have tea, which is uncountable. Carrot and cake can be counted. Great. Thank you very much. What about the next group? Banana, fruit, and orange. Banana and orange some countables. Perfect. Thank you. Dijimos hace un rato que las frutas, que frutas sí, en general la palabra es incontable. Pero si vamos como una por una las frutas, ahí sí pueden ser contables. Banana, bananas. Orange, oranges. Pero frutas solo puede ser fruit. No hay la palabra fruits en plural, por ejemplo. Muchas gracias. Perfecto. What about the next one? Sandwich, meat, and bread. Meat, carne. Es sandwich porque es countable. Meat and bread son uncountable. Perfect. So, sandwich, countable. Meat and bread, uncountable. Okay. Then we have rice, cheese and egg. Which one is different? Egg. Okay, ¿por qué? Porque rice is uncountable, cheese uncountable, and egg uncountable. Perfect. So we can count eggs, but we can't count rice and cheese. And finally, vegetable, pasta, and sausage. Which one is different? Vegetable, porque es countable.
pasta y sausage es un contable? Porque casi sausages, sausage, salchicha sí es contable. Ajá. Pero vegetable y pasta no. Entonces sería vegetable y pasta sería un contable, salchicha contable, ¿no? Contable. Okay, yeah. Well, in this case, pasta is uncountable, vegetables and sausages are countable. Okay, so the different one here is pasta. Great. Okay, so with this, we have finished the exercises. ¿Ya fueron contestando todos sus ejercicios? Okay. Lo último que van a hacer ustedes antes de regresarme el documento es en la parte inferior y abajito de su documento o de donde estén trabajando, van a hacer una lista de 15 objetos que haya en su casa, de 15 cosas que haya en su casa, ¿ok? Y van a ponerle si son contables o incontables. So, things that are at home. Things that are at home. For example, number one, table. So, you write that it's countable. Another thing that there's at home is, bananas. So, countable. Okay? 15 cosas que haya en su casa, lo que sea que encuentren, hacen su lista de 15 cosas que haya en su casa y enfrente le ponen si es contable o incontable. Una vez que hagan esto, lo guardan y me lo van a mandar por mensaje personal, no en el chat general, en el chat personal, me buscan y ya me mandan su archivo cada quien. Ya sea que sea el archivo en Word que guardaron, o bien su imagen si es que lo estuvieron haciendo a mano. Y con eso tenemos el trabajo del día de hoy. Una vez que terminemos, sería todo por el día de hoy y estaríamos terminando. ¿Ok? Ok, Miss, muchas gracias. Perfecto, entonces conforme lo vayan entregando, yo les confirmo que ya me llegó y nos vamos desconectando. ¿Sí? Y si no hay dudas, con eso terminaríamos el día de hoy, ¿vale? ¿Nadie tiene dudas? ¿Dudas? ¿Preguntas? No. ¿No? Perfecto. Aquí. Entonces me van enviando sus trabajos, les voy confirmando que ya me llegaron y una vez que ya les confirme, ya es todo y nos vemos la próxima semana. ¿Okay? Me despido una vez, cuídense mucho y que estén bien. Gracias, igual, profesora. Bye. Bye. No olviden enviarlo antes de que den las 2 de la tarde. Ok, gracias, Miss. Por nada, bye. Hola. Una pregunta. Y yo se lo envié un poco más tarde, es que todavía no tengo internet. De hecho, ahorita estoy con datos y pues en el laptop no deja entrar la de Microsoft Teams para poder hacer el trabajo. No sé si me puede dar un poco de... Vale, Jesús, ¿verdad? Ángel Jesús. Sí, profesora, ¿sí? Por favor. Perfecto. Sí, aquí ya tengo tu anotación de internet. Perfecto. Espero que no pase de hoy, por favor. Sí, maestra. Muchas gracias. Excelente día. Vale, por nada. Gracias, igualmente. Aquí, entonces, ¿qué aquí en espera de sus trabajos? Voy a estar conectada de todos modos por si llegan a tener alguna duda o demás. Y nos vemos el próximo lunes. Bye.
profesora. Profesora. Dígame. Anda por ahí. Dígame. Sí, dígame. Dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Profesora. Dígame. ¿Me escucha? Sí, sí, lo escucho. ¿Usted me escucha? Ok, ya le envié mi trabajo, pero ¿me podría dar el visto bueno a ver si le llegó? Sí, bueno, ahorita les pongo entonces uno aquí de recibido porque los iba revisando, pero de repente llegaron muchos. ¿Vale? Entonces déjenme ponerles nada más uno aquí rápidamente para que sepan que ya me llegó. Y ya les envié sus comentarios una vez que los revise. Profa. Dígame. Se lo tenemos que enviar a su chat personal, ¿verdad? Sí. Perdón. Ahorita de recibido, no lo sé. Les estoy contestando ahorita de recibido solo para que sepan que ya me llegó. Ah, ok. Y de los objetos que tenemos que poner, ¿eran 15 o 20? 15 nada más. Ah, ok. Gracias, maestra. Ya se lo envié. Vale. Bye. Bye.